¿Qué onda, gente? Me terminé el Metroid de Zero Mission y casi me termino el Metroid de NES. No me lo terminé porque me parece medio tedioso, medio difícil en algunas partes. Y quería hablarle de estos dos juegos. Los Metroidvania son uno de los juegos más aclamados en los últimos tiempos. Han salido juegos como Bloodstained, Hollow Knight, los Ori, Blasphemous, Infernax, Feast, A Eternas Noctis. Hay un montón de Metroidvanias buenísimos que han salido en este último tiempo. Hubo un boom en estos últimos años de Metroidvanias. Y para mí el padre de todos estos juegos es el Metroid de NES. No sé si decirle padre o abuelo. Metroid es una de esas franquicias que yo solamente las conocía por nombre. Porque el primer Metroid de NES yo no lo tuve. El Super Metroid no lo jugué porque no tenía la Super Nintendo. Recién en la Wii pude jugar la trilogía de Prime y el Metroid Other M. Y me encantaron, me gustaron mucho. Pero estos cuatro juegos, distan mucho de lo que es Tienen sus cosas parecidas, pero distan mucho de lo que es un Metroidvania o de los juegos originales del primer Metroid, el que marcó todo fue el Super Metroid y el Castlevania. Pero jugando yo al primer Metroid y al Metroid Zero Mission, que es el remake, me di cuenta que el germen de este género está ahí. Es como el abuelo de este género. Bueno, y ahora que tengo la oportunidad, dije, bueno, voy a jugarlos a todos y voy a comenzar por el primer Metroid, que es el Metroid de NES. Es un juego de 1986, tiene mi edad el juego, y la verdad que es muy avanzado para su época. La aventura esta no lineal no eran los estándares de la época. Está bien que Zelda de la NES no era una aventura lineal, pero después todos los demás eran super lineales. Los Mario, los Donkey Kong, casi todos los juegos que salieron eran super lineales. Al principio del juego, al ser juegos lineales y que uno viene de juegos que son plataformeros muy similares, lo que uno tiende a hacer es ir hacia la derecha. Y el juego ahí automáticamente te bloquea y no te deja pasar y tenés que empezar a inspeccionar la zona para encontrar cómo avanzar en el juego. Y bueno, ahí te das cuenta que está la mejora. Y creo que es un tutorial muy a lo Mario, a lo Super Mario, que con mecánicas sencillas, con pocos elementos, te enseña a cómo va a ser el juego. Está bien, la NES, no hay cosas complejas en la NES, tiene dos botones, el A y el B. Al jugarlo noté las limitaciones técnicas, pero también veo que las bases de los Metroidvania están acá en el juego. Creó un género este juego, la verdad. El juego te incita a explorar y en la exploración vas obteniendo mejoras que te van facilitando el juego y abriendo otras zonas. Esto es la base de todos los Metroidvania, es el backtracking, las mejoras. Acá debo decir algo negativo del juego, que es la falta del mapa. No sé si por limitaciones técnicas o porque no se pensó en el momento, pero este juego sí o sí necesita, bueno, no sé si sí o sí, pero es una herramienta que la mayoría de los Metroid tienen y te facilita muchísimo el juego. Si no, tenés que andar dibujando un mapa vos a mano. El juego oculta caminos que son muy difíciles de encontrar. Hay muchos videojuegos que ocultan caminos, pero por lo general las cosas ocultas que hay en esos caminos, en esos lugares ocultos, son cosas secundarias. Vías extras, monedas, qué sé yo, algo o mejoras que no son esenciales. Acá en este juego sí hay lugares ocultos que son necesarios para avanzar en la aventura, si no, no podés avanzar. Yo consulté un mapa sí o sí para los jugadores principiantes o para los jugadores que no están acostumbrados a juegos de NES, de Family. Se les puede tornar frustrante y lo pueden abandonar. Es más, yo llegué a Mother Brain y lo abandoné justamente por esto, porque sentía que el plataformero era frustrante, a veces había ralentizaciones, la falta de mapa y de haber lugares ocultos que eran esenciales para avanzar, se te hace muy frustrante, muy cuesta arriba. Sumado a que no tenías estación de... Bueno, eso tendría que hablarlo cuando hable del remake. Hay momentos donde vos tenés que estar farmeando munición o vida para llenar los tanques de energía. Y ese farmeo se te hace un poco pesado. Se te hace pesado. Eso lo solucionaron en el remake. Para mí es uno de los Metroid más difíciles. El de NES es uno de los Metroid más difíciles. El Metroid Dread, el último Metroid, me pareció súper accesible si lo comparamos. Está bien que las mejoras, los E-Tanks, agarrar misiles, más tanques de misiles, lo van haciendo más accesible. Pero como les digo, el farmeo lo hace muy tedioso. Lo que me llama mucho la atención de este juego es que, como les digo, está la base de todos los Metroid. Plantea
Casi todas las mejoras que hay en este juego, casi todas las mecánicas que hay, están en todos los demás Metroid. Está bien, en los demás Metroid se fueron puliendo, se fueron mejorando, se fueron añadiendo. Pero acá está el germen del juego, el origen del juego está acá en el de NES. El juego tiene varios finales, aunque hay varios. El final es medio machista, sexista. Dependiendo del tiempo que termines, la ves a Samus con menos o más ropa. Y también descubrí que es una mujer, y eso, que haya una protagonista, una heroína, en esa época, en 1980, era como muy novedoso. Habían pocas protagonistas mujeres. El juego tiene una premisa sencilla pero efectiva. Apenas comienza el juego hay un texto que te explica, dice que hay una orden de emergencia, que tenés que ir a derrotar a los Metroid en el planeta Zebet y destruir al cerebro madre, que es como muy sencilla la premisa, pero qué sé yo, para mí es efectiva. En la época, los juegos no tenían grandes tramas, eran todos, casi todos sencillos. Metroid hace un gran trabajo para dar una atmósfera de soledad y tensión, El juego te transmite ese miedo. Yo lo comparo automáticamente con Alien, con la película, la primera Alien. Te da una sensación de miedo. Las pantallas son oscuras y la música muchas veces da miedo. El soundtrack son temas así de aventura, pero otras melodías dan miedo. Como les digo, el juego me trae a la cabeza la película Alien. Es una gran película de miedo. Para mí se inspiraron mucho. Se inspira mucho Samus. Tiene cosas de la Teniente Ripley. Tiene elementos. Y la atmósfera del juego me trae esa sensación a la cabeza. Les repito, es el Metroid más difícil que he jugado hasta la fecha. Tiene sus fallos. Más que nada creo que porque las limitaciones técnicas de la NES. Tiene mucho mérito este juego, la verdad. Siento que creó un género que eso... Es grosísimo, crear un género de videojuegos es muy groso. Pero no se lo puedo recomendar a cualquier persona. Ya los juegos de NES, algunos juegos de NES han envejecido muy bien mecánicamente. Pero este no es un juego accesible, no es amigable para una persona novata en los videojuegos. La falta de mapa, algunos plataformeos difíciles, sumado a los problemas técnicos de ralentizaciones, el farmeo tedioso. Es un juego complejo que no sé si... Pregúntenle a su youtuber favorito si ha pasado... A su youtuber favorito de videojuegos si ha pasado el Metroid de NES. Bueno, ya hablando del de NES, quiero hablarles del Metroid Zero Mission, que es el que terminé hace poco. Y la verdad que se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Todo lo que lo hace, siento que lo hace bien y pule y perfecciona todo. Este juego sí se lo recomendaría para que arranquen la saga. Lo que sí va a haber en medio spoilers del juego, pero bueno, la ambientación, los gráficos, la música son espectaculares. Les juro que no me creo que una Game Boy Advance te haga sentir esa sensación de aventura, de miedo también, porque hay momentos que de miedo, la tensión. Le añadieron escenas tipo cómic que te amplían y que te cuentan mucho mejor la historia. Le añadieron el mapa, que es algo fundamental. No, ahora no te perdes tanto, te ubicas muchísimo mejor. Si tenés alguna duda, apretás el botón de pausa y tenés un mapa y te dice dónde estás. Te marca si hay ítems ocultos. Si hay zonas secretas. La jugabilidad de Samus está mucho mejor, mucho más pulida. La sensación de disparar, de plataformeo, está genial, es muy disfrutable. Lo único que no me gustó tanto es que te señala dónde. Cuando vos agarrás, hay unas estatuas chozos y que te dicen dónde ir. Esas estatuas chozos sirven también para recargar la energía y las municiones, pero te indican dónde ir, como que te va guiando mucho de la mano. Como que este es el otro extremo. En el primer juego de NES te perdías y este lo hicieron como más lineal. Está bien, aunque dicen algunas personas que no hace falta ser guiado, porque solamente con la primera estatua Chozo te guía. Después las otras estatuas, si vos querés ir donde te marca, podés ir. Si no, podés buscar y explorar por tu camino. Pero bueno, yo para hacerlo lo más rápido posible iba para donde me marcaba la estatua esta. Les repito, las estatuas estas te marcan el mapa y te cargan la energía y las municiones. Y eso le quitan lo tedioso que tenía el primer Metroid. El primer Metroid, algunas puertas tenías que abrirlas con misiles. Esta se abre con las puertas se abren con un solo misil. Les pongo este ejemplo. Las puertas del NES se tienen que abrir con 5 misiles. Y muchas veces te quedas sin esos 5 misiles. Y tenías que ponerte a matar enemigos para que te den... Que te dropen... misiles para poder cargar el tanque con misiles y poder abrir esas puertas. Y a veces los enemigos no te dan ítems, a veces no te dan, a veces te dan energía, y a veces como que eso te hace como lo hacía tedioso. Y este juego le quita todo eso,
lo tedioso. El plataformeo está mucho mejor, los disparos se sienten mucho mejor. Se le añadieron más mejoras a Samus. Ahora se puede agarrar de los bordes, se puede agachar. Eso es fundamental para matar a ciertos enemigos. Ahora está esa corrida rápida, correr rápido, que te sirve como herramienta para romper ciertas paredes. Y también hace daño la corrida. Vos cuando vas corriendo rápido eliminas a los enemigos. Tenés las superbombas, tenés el disparo cargado. Le metieron más voces, hay más jefes. No son difíciles, son desafiantes, pero tienen patrones bastante sencillos. Pero le agregaron más voces. Yo he perdido con varios voces, he perdido dos o tres veces. Lo que sí sentí, que no sé si es algo mío, que tiene como una dificultad adaptativa. No sé, si vos dañás a un boss y estás a punto de matarlo y perdés, después se te hace mucho más sencillo. Como que eso sentí yo. Como que el juego te lo hacen menos tedioso. O capaz que fue algo mío, que aprendí el patrón del jefe y se me hizo más fácil, pero bueno. Como les digo, el juego mejora todo. Gráficos, sonidos, mecánicas de juego, historia. Hasta agregan un postgame. Luego de derrotar a Mother Brain, los piratas espaciales dañan la nave y el traje de Samus. Y llegas a Chozodia y estás súper indefenso. Tenés una pistola solamente paralizante. Y el juego te incita a infiltrarte ahí en la nave de... nave nodriza de los piratas, y esta parte se siente como Metal Gear, te sentís súper indefenso, no podés eliminar los enemigos, si suena una alarma te empiezan a correr todos, te empiezan a perseguir, y tenés que escaparte, te sentís en Resident Evil 3 Nemesis, o en el Alien Isolation, que vos tenés que escapar, porque, como les digo, toma mucho de Alien de esa sensación, porque al estar Samus sin el traje, te sentís súper indefensa. Además, cuando llegas acá te explican un montón de cosas sobre Samus, sobre la niñez de Samus, sobre el origen de Samus, que en el de NES no te explicaban. Dicen que hay un cómic, que no lo he leído, que te explican también esto. Mejorás el traje, hay más jefes añadidos. Es una sensación de estar en otro juego. Y después, cuando obtenés de vuelta el traje, te sentís súper poderoso, porque obtenés el traje y obtenés mejoras del traje. Tenés el traje potenciado al 100. Lo que sí, esta parte, bueno, no sé, capaz que es una sensación mía, ¿no? Obtenés las mejoras del traje, y ahora tenés acceso a un montón de lugares que antes no tenías acceso, pero ya no podés volver al principio, no tenés un backtracking, porque vos te vas del planeta, o sea, no estás en ese planeta, y esas mejoras te hacen falta para... yo recuerdo que había una zona que estaba el ácido, que yo le digo lava, que había un ácido... Y había un camino oculto que yo no lo pude... No pude ir por ahí. Pero y ahora con este traje sí puedo ir. Pero no tengo cómo volverme a ese lugar. Pero bueno, capaz que es algo mío. Creo que este juego es el ideal para arrancar la saga. Si no jugaste Metroid, yo te recomendaría iniciar por este, por el Zero Mission, y no por el de NES. Porque el de NES es muy frustrante. Bueno, aunque es algo desafiante. Es algo como un reto personal pasarse el de NES. Yo llegué a Mother Brain y ahora me da mucha paja volver a hacer todo lo de NES. Es más, ya me sé el mapa medio de memoria en la NES, pues lo pasé como 5 o 6 veces, pero la pelea final con Mother Brain es bastante injusta, es bastante tediosa, y en el Zero Mission también es bastante tediosa, pero se hace más accesible ya que tenés muchas más mejoras con el traje, congelás, tirás, bueno, sí, en el NES también congelás. Pero la pelea con Mother Brain es bastante tediosa y no es para cualquiera. Como les digo, pregúntenle a su youtuber favorito de videojuegos si se ha pasado el Metroid de NES o el Metroid Zero Mission. Y nada, hasta acá el video. Voy a continuar con Metroid 2 de la Game Boy y después con el Another Remake. ¿Cómo es? Another Remake de Metroid. El Metroid Fan Made y después con el de 3DS. Y nada. Si quieren que recomendarme algún juego, ya me han recomendado un par de juegos, los tengo anotados, los voy a probar en estos días o en estas. Van a ser los juegos que próximamente voy a jugar, y nada, cuídense. Bye.